De Gilles Bergón, el astrónomo de Cadar Alto, que le va a presentar John Beckman. Y nada, como siempre, por si acaso hay gente que, aunque muchos yo sé que venís casi todos los días, pero por si acaso quiero daros a todos la bienvenida, daros las gracias por haber venido también, y una vez más, gracias sobre todo especiales al personal de este teatro, que nos tratan fenomenal, nos dejan pasarnos siempre de hora, aunque no me gusta mucho abusar, y nada, les doy las gracias. Nada, vamos a pasar directamente a la conferencia de Gilles Bergón y espero que la disfrutéis y sigáis viniendo a las dos que quedan. Gracias. Buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentar a Gilles Bergón, que es uno de los astrónomos que más ayuda a los otros astrónomos, porque los astrónomos de soporte, los astrónomos del observatorio, son los que realmente entienden muy muy bien la instrumentación, de tal forma que si alguien va durante unas noches, que es bastante común, para usar el instrumento, el astrónomo local es quien realmente hace mucho del trabajo, además de hacer su propia investigación, por supuesto. Gilles nació en Nîmes, en Francia, después de estudiar, estuvo de postdoc en París, y después el postdoc en el Observatorio Europeo Austral, hizo en Alemania, cerca de München. Después pasó por la Universidad de Boston y al final se dio cuenta que lo mejor sería venir a Andalucía y vino a la IAA como postdoc dos veces, en dos etapas, y después finalmente se ha dedicado a Cadar Alto. Y ha observado durante más de 1200 noches, que sí, es como más de las 1001 noches. Realmente es un enorme esfuerzo, que alguien que ha observado una noche en un telescopio importante sabe lo que es eso. Pero nada, yo no voy a ocupar más de su tiempo. Él nos va a hablar del futuro de Cadar Alto, y seguramente nos va a decir mucho sobre Cadar Alto, que vale la pena porque somos aquí locales. Gracias, John y Pedro, por organizar esta jornada y por invitarme para hablar de Cadar Alto. Bueno, realmente voy a hablar más del pasado al principio que del futuro. Espero que después podamos tener un poco de tiempo para hablar del futuro de Cadar Alto. Ojalá podamos celebrar dentro de 50 años el siglo de existencia del observatorio. Pues todos conocemos más o menos, yo creo que la mayoría de vosotros ya conocéis esta estampa muy bonita de Cadar Alto, con sus cinco cúpulas inmaculadas en un paisaje nevado. Bueno, como tenemos muchos patrocinadores, tengo por ley que ponerlo a todos, si no me quita algo del salario al final. Así que hablaremos de toda esta gente un poco después. Realmente quisiera empezar esta charla pues como un homenaje a estas dos personas que son realmente los pioneros de Cadar Alto. Sin ellos no estaríamos aquí, por lo menos yo no estaría aquí hablando del observatorio. Uno ha sido el profesor Ansel Sesser, ha sido el director del Instituto de Astrofísica asociado al observatorio, y la otra persona, el doctor Kurt Bickle, que ha sido realmente el descubridor de Cadar Alto y su primer director durante un cuarto de siglo, ¿vale? Entonces realmente estoy aquí gracias a estos dos investigadores, estos dos astrónomos alemanes.
Realmente, la ventanilla, la historia de Galato empieza en Alemania, en la bonita ciudad de Heidelberg, atravesada por el río Neckar, y más exactamente, todo se va a jugar ahí, en esta colina, en el Königstuhl, ahí encima del bonito castillo, donde va a empezar realmente donde van a ser Galato. Lo que pasó un poco en Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, se vio que había un cierto retraso en la astrofísica. Ya la astrofísica ha empujado muy fuerte, en particular en Estados Unidos, donde tenía muy buenos sitios de observación. Y se solicitó un memorándum, un libro blanco, sobre la situación de la astronomía en la entonces República Federal Alemana. ¿Vale? En la época Alemania estaba separada en dos. Y efectivamente confirmo pues, que los astrónomos alemanes pues, están un poco con retraso porque en particular no dispone de buenos medios de observación, aparte de la meteorología en Alemania que no es muy favorecedora, son unas 50 noches despejadas al año, pues hacía falta aquí dar un empujón para estar al nivel de la otra grande nación, sabiendo que ya la RFA de la época era una gran potencia económica investigadora. Entonces por eso, después de este libro blanco, el gobierno federal alemán decidió pues, coger un poco el toro por los cuernos y montar un instituto dedicado a la astronomía a través de la gran sociedad de investigación Max Planck, que se creó también justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea de este instituto, que se llamaría el Max Planck Institute for Astronomy, era, aparte de hacer investigación ahí en Heidelberg, era sobre todo encontrar, montar un observatorio nacional alemán, pero claro, en un sitio mejor, con mejores noches, y para eso había que irse fuera y seguramente al sur. La idea también era no irse muy lejos de Alemania, ¿vale? Porque los alemanes, por otra parte, ya estaban metidos en la aventura del Observatorio Europeo Austral. En Chile hay sitio buenísimo, pero claro, está lejos. Todo lo que está lejos es más complicado y cuesta más caro. Entonces, la idea principal era por lo menos un observatorio en el norte, no muy lejos de Alemania. Y para eso, pues, primero, bueno, tenemos buena fama aquí en el Mediterráneo, tenemos buen tiempo, soleado, entonces decidieron buscar en el área del Mediterráneo europeo. Con la primera foto de satélite, pues ya se vio, estudiando la foto a lo largo de los años, que había dos zonas donde el cielo parecía muy despejado. Una era al sur de Grecia, en la península de Peloponesa, y otra, pues, aquí, ¿vale? En la provincia de Almería, Granada, donde parece que había muchos días, pues noche seguramente soleado. Pero eso no era suficiente, ¿vale? Además los satélites de la época no tenían una muy buena resolución y para asegurarse de que realmente los sitios de observación eran adecuados, había que verificar in situ, montando expediciones, verdaderas expediciones de pionero. Aquí tenéis la imagen de una de las primeras expedición en España. Empezaron por Grecia en el 68, después en el 69 ya echaron vistazo a la zona de Sierra Nevada. Aquí tenéis un astrónomo famoso, George Abick, que encontró un tipo de objeto que lleva su nombre, que trabajaba en la época en el observatorio de Lick y que colaboraba con el propio profesor Enzenser, el director del Instituto Max Planck, y con Thomas Borger. Pinta bastante bien el sitio de Sierra Nevada, pero realmente, pues claro, la expedición, hay que ver, en esta época era realmente un trabajo de pionero, ¿vale? Se podía encontrar con un coche, pues, el coche ahí pillado en el puerto de la Aragua, después de una buena nevada. Eso pasó el 31 de enero del 70. Realmente esta fecha es el día importante para Calalto, porque es el día que se descubrió, una hora antes, el sitio de Calalto. Y es una imagen pues de Calalto, que yo no lo conocía, no me podía imaginar, efectivamente, un Calalto prístino, virgen, no hay nada. Roca, no piorno y poco más. De verdad que hay que imaginarse la condición también de acceso a esta zona. En la época era otra cosa, hoy en día tenemos una carretera muy cómoda, pero en la época era irse a arriesgarse la vida, a veces en pista forestal, en muy mal estado. Por supuesto, para caracterizar un sitio, la primera cosa es poner una estación meteo, ¿vale? La característica básica, temperatura, viento, higrometría, y claro, montaron todo eso allí sobre la gran roca de Pizar con lo poco material que disponía, pero realmente el sitio ya pintaba muy bien. Pero para confirmar que un sitio en tierra es adecuado para la observación astronómica, hay que ir mucho más allá del parámetro clásico de temperatura, humedad. Hay que realmente mirar dos cosas. Primero, la transparencia de la atmósfera,
que llamamos la extensión, es decir, cuanto más transparente, pues más lejos podremos ver cosas más débiles, y también el zinc. Es un ejemplo de telescopio polar, es decir, que eso apunta directamente a la estrella polar y permite verificar pues, la transparencia y el zinc también. Había también otro tipo de monitores que eran realmente monitores de zinc, ¿vale? Que son simplemente pequeños telescopios de la época de marca Kestar, que era realmente una óptica muy buena. Y simplemente, como veis, en montaje muy artesanal, ¿vale? Sus pilares de pizarra, ahí ponía el telescopio con su montura. Y lo que hacían simplemente, pues era un método bastante listo a la época, ni hacía falta motor. Ya todos sabemos que la Tierra gira sobre ella misma, entonces la estrella, cuando apunta en una zona en el cielo, van a pasar por el campo, de este en oeste. Y simplemente con una cámara de foto grabando la traza de esta estrella, se puede estimar el nivel de turbulencia. Si la traza de la estrella se mueve mucho, quiere decir que hay mucha turbulencia. Si no se mueve mucho, es que hay poca turbulencia. En astronomía buscamos zonas con poca turbulencia porque es lo que nos permite ver los astros nítidos. Entonces realmente ya vieron que el sitio de Cala Alto pintaba muy bien. Había a la vez una buena transparencia y poca turbulencia. Y podía extrapolar que algo como 200 noches al año permitía observar. Es una figura extraída del artículo de base de Kurbitler que le sirvió de base a su tesis también. Entonces creo que ya los alemanes lo tenían. Iban a instalar un observatorio de clase internacional en lo alto de Cala Alto. Otra imagen, realmente un montaje casero, ¿vale? Hay que ver la condición. Puede ver también la cámara de foto ahí con su objetivo para enfocar, me imagino, de manera muy precisa este bonito telescopio que está. Como ves, los telescopios están al aire libre, pero ha nevado. Entonces, claro, cuando hay nevada hay que poner todo eso al abrigo. Y por eso el propio Kurbitler pues, pidió que se construyera ahí en Cala Alto la cabaña, que todavía llamamos como cabaña de Birkle. Y que curiosamente, más de 50 años después, se sigue usando y para la misma cosa, es decir, caracterizar la turbulencia. Hoy en día tenemos otro tipo de monitor que mide la turbulencia y es bastante increíble, ¿no? Que después de más de 50 años esta cabaña de madera siga de pie y siga sirviendo para caracterizar la calidad del sitio. Entonces ya los alemanes, como he dicho, lo tenía. Ya para el final del 70 la decisión estaba tomada. Los contactos con los gobiernos, entre el gobierno de la República Federal Alemana y el español se hicieron y la cosa fue bastante bien. Apareció ya en el 72, se acordó la creación de lo que se iba a llamar el Centro Astronómico Hispano-Alemán, ¿vale? Tenía que aparecer el nombre de los dos países. Y el acrónimo, pues famoso, que vais a ver unas cuantas veces en esta charla, CAJA. Realmente este acuerdo entra en vigor un poco más tarde, ¿vale? El 21 de mayo del 73, decía hace 50 años y 10 días, exactamente. Podemos considerar de verdad esta fecha con la fecha del nacimiento oficial de Cala Alto. Aquí tenemos un extracto del Boletín Oficial del Estado, que se publicó un poco más tarde. No lo enseño, pero realmente una de los dos firmantes, ¿vale? Era el presidente de la Comisión Nacional de Astronomía de la época, que era un almirante nativo de Albox. No sé si eso ayudó a firmar el acuerdo, pero posiblemente ayudó en algo, ¿vale? John también me comentaba otra cosa, que el mismo profesor del Sasser tenía su residencia secundaria en Agua Dulce. Eso también puede haber ayudado en algo. Pero la verdad que a nosotros nos ha venido muy bien y realmente se ha elegido el sitio por su calidad, ¿vale? El sitio de Grecia, por ejemplo, pintaba bastante bien en verano, pero en invierno no había mucho más noches nubladas que en Cala Alto. Entonces, los españoles, y creo que ha sido un destello para los españoles, algo, una suerte increíble de tener aquí un observatorio de primer nivel. Y para no perder tiempo, realmente ya estaba casi todo preparado. Empieza la obra enseguida, porque para aprovechar del verano, ¿vale? Temporada de buen tiempo. En esta fecha entonces solo había una cabaña de madera, pero muy rápidamente, la cosa va muy rápido, los trabajos avanzan porque los alemanes lo habían todo preparado y muy bien. Van a montar todo eso, pero claro, ¿qué va a hacer España? España va a ofrecer este terreno, pero ¿a cambio de qué? Pues a cambio de eso, a cambio del 10% del tiempo de observación. Parece poco, lo que se hizo lo mismo realmente en Chile, pero hay que ver que para esta época 10% del tiempo, que son 200 noches útiles, es decir, unas 20 noches
al año. Parece ridículo, pero creo que había menos astrofísico español que noche en esta época en España, ¿no? Salvo algunos jesuitas, pero realmente era una pasada en esta época. Y creo que gracias a eso y lo que se hizo también en Canarias, ha permitido la explosión de la ciencia astrofísica en España. Entonces, como he dicho, España pone cielo y suelo, ¿vale? En una zona de unos 24 kilómetros cuadrados, rodeada por una zona de protección de casi 100 kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo, Licona fomenta la repoblación, como habéis visto, el calar era realmente un calar, una montaña pelada, pero era bueno poner toda esta planta también, genera menos turbulencia para el telescopio y por eso hoy en día tenemos este bonito bosque. Bueno, está aguantando como puede a la sequía últimamente, pero creo que ha cambiado por completo el paisaje de Cala Alto gracias a la repoblación forestal de Licona. España también se compromete a construir la carretera de acceso, ¿vale? Entonces, la que pasa por la Ola, no la que pasa por Helga, son unos 30 kilómetros de longitud, y fue una buena obra. También España pone la alimentación en agua, al principio a través de la fuente del Conde, que era una fuente que hay mucho más abajo, había que montar la tubería enorme, una motobomba. Hoy en día usamos más bien un pozo. Y también España pone la electricidad, ¿vale? A través de la rambla de Helga, la zona de la Anea, Puerto Carrero. Pero básicamente todo lo que paga España es muy poco, ¿vale? Los alemanes van a pagar todo el resto, es decir, la construcción de los edificios, de los telescopios, de los instrumentos, los salarios, de todo eso se encarga Alemania. Entonces creo que ha sido un buen business para Alemania, para España, perdón, y para Alemania también. Una cosa que me gustaría resaltar, mucha gente piensa que pues, eso es todo lo ha hecho la Alemania. Realmente el arquitecto de todo eso es un español, un catalán exactamente, ¿vale? Salvador Margarit, que ha diseñado todo y creo que lo ha hecho con muy buen gusto y con muy buena calidad porque 45 años después el edificio sigue en pie y en perfecto estado. También el escultor, si veis la escultura que hay al borde de la carretera, otro catalán. Entonces realmente es un observatorio con diseño español, no un diseño alemán, ¿vale? Por supuesto, en un proyecto de tal envergadura, pues siempre ocurre un pequeño retraso, subida de presupuesto, podéis imaginar. Aquí he encontrado algo gracioso, ¿vale? Un extracto de la voz de Almería de agosto del 74. Claro, para tirar el tendido eléctrico de 25 kilovatios había que pasar, como he dicho, por la rambla de la Anea de Puerto Carrero y resulta que aquí un par de terratenientes no quería poner ni un poste eléctrico en su terreno bueno para cabra. Bueno, todo eso se arregló, menos mal, y realmente la obra fue muy rápido. Tan rápido que ya en el 73, a finales del verano, ya está montado el edificio del 1.23, ¿vale? Incluso con un gran reportaje en el ABC de la época. Realmente ya veis que era como un pequeño pueblo en la montaña, ya había decenas de personas trabajando con su oficina, su laboratorio, su médico, su enfermera, era una obra mayor, donde no había nada un año antes. Como siempre, pues, aunque el edificio del telescopio estaba listo, el primer telescopio, el del 1.23, estaba listo en el 73, pero la puesta a punto del telescopio siempre lleva su tiempo. Y realmente, la primera luz, es decir, lo que llamamos primera luz, es la primera vez que un telescopio recoge fotones celestes, de noche, mejor. Y realmente eso pasó en el 75. Aquí veis la consola de la época, la consola original de marca 6, muy bonita. Eso te parece una peli de ciencia ficción. Hoy en día la consola que hay no es tan chula. Pero realmente en esta época hay que ver que era el telescopio más grande de la República Federal Alemana. Era una pasada, 1,23 m en esta época y ya permitía hacer muy buena ciencia. Y también permitía hacer muy buena ciencia con este tipo de instrumento, ¿vale? Eso es la Bildwandler Camera. Era una cámara que permitía observar más allá del rojo que pueden percibir nuestro ojo, en el infrarrojo cercano. Realmente era un instrumento muy bueno para la época. Aquí he puesto esta foto, un extracto de la revista alemana Sternenweltraum de diciembre del 77, creo que es la única foto que encontré, con el codirector, el primer codirector del observatorio, el codirector español. No lo he comentado, pero la idea de los alemanes era nombrar un codirector español. Realmente no tenía mucho poder, porque los alemanes tenían dinero, el que tiene el dinero tiene el poder. El codirector estaba aquí un poco como representante institucional de España, pero va a permitir realmente distribuir muy bien también este 10% de tiempo de observación español y desarrollar muchísimo la astrofísica. Aquí tenéis otra vista de la Bildwandler Kamera con el ingeniero que la creó, Max Betz, y realmente ya era una pasada tener un telescopio grande con un instrumento tan bueno.
Hago una pequeña paréntesis, porque el mismo año que vio la primera luz, el 1.23, ocurrieron dos hechos muy importantes en España. Uno en Granada y otro en Tenerife. Así, la creación del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, que tuvo su primera sede en la antigua Universidad Árabe, en La Madraza, después cambió, y también que tenía acceso a un pequeño telescopio ahí en el Ojón del Trigo, en Sierra Nevada. Realmente la idea detrás de todo eso, ¿vale?, era un instituto creado por el Consejo de Investigación Científica, no venía del Observatorio Astronómico Nacional, como veremos, pero creo que parte de la idea, lo podría decir mejor que yo, Anchón, a lo mejor, que dio la charla ayer, había la idea un poco de controlar eso. Estaba cerca, Granada está muy cerca de Cala Alto, y se podía controlar un poco lo que hacían los alemanes, que no se nos vaya del todo de las manos. Hoy en día, pues, el IAA tiene una sede mucho más grande ahí en el Zaidín, tiene incluso su propio telescopio en Sierra Nevada, eso es el 30 metros famoso que ha permitido ver la imagen del agujero negro que habéis visto estos últimos días. Cierro la paréntesis, simplemente volveremos después, porque hoy en día realmente nuestro instituto de referencia es el IAA, es decir, que Cala Alto, la política científica la decide en gran parte el IAA. Volvemos a Cala Alto. Telescopio funcionando del 1.23, y ya un año después, pues ya sabéis, en astronomía, como se dice, publish or perish. Si no publica nada, no va a durar mucho en el mundillo de la astronomía. Entonces, en el 73, pues se publica uno de los primeros artículos, creo, con datos del telescopio de 1.23, donde parece haber descubierto una nueva galaxia. La llaman Cala Alto 1, muy bonito como homenaje, una buena publicidad, una letra de astronomía y astrofísica. Entonces, con la Big Bang de Camelot detectan una zona del cine, una nebulosa, una galaxia que pinta ser bastante cercana, ¿vale? Parecida a otra galaxia que se llamaba Maffei 1, que se descubrió unos años antes en Italia, y publica la letra. Pinta muy bien, pero realmente, unos meses después, pues su compañero del observatorio de Lick, simplemente tomando un espectro con un telescopio más grande, un buen espectrógrafo, demuestra que realmente esta galaxia que pensaban que hacía parte de nuestro grupo local, es decir, toda la galaxia muy cercana a nuestra Vía Láctea, como Andrómeda o el Triángulo, pues realmente por su velocidad está mucho más alejada de lo que pintaba en la imagen. Entonces, eso también motiva al centro, por supuesto, a tener mucho más que cámara, a tener espectrógrafo y tener telescopio más grande para poder competir con los gringos. Aquí estamos, solo un pequeño detalle, creo que ha sido uno de los pocos defectos de construcción de Cala Alto. La primera pintura del 1.23 no ha durado mucho, ya veis, en el 76 ya se iba cayendo a pedazos. Pero creo que de verdad ha sido el único error que se cometió en todo el proceso. Al mismo tiempo, claro, los españoles tienen acceso al 10% del tiempo de telescopio de lo que pertenecía al Centro Astronómico Alemán. Pero había que sacar un poco el pecho, ¿no? El pecho nacional, y por eso, desde el Observatorio Nacional en Madrid, se decidió montar un telescopio español, lo que llamamos todavía la cúpula española. ¿Vale? Entonces, la obra empezaron ya tempranito en el 77, podéis imaginar, para hacer la zanja con nevazo tremendo, era de verdad una aventura, toda una aventura. Pero realmente ya al final del verano del 77, el edificio del 1.52, ¿vale?, un telescopio un poco más grande, también la idea era de tener un telescopio un poco más grande que los alemanes, siempre importa. Entonces, sí, en astronomía el tamaño importa, lo siento. Entonces, los españoles ya sacan pecho y tienen un telescopio de 1,52 m, muy cerca del 1,23, ¿vale?, que está justo ahí detrás. La cúpula está lista, el telescopio tardará un poco más en ponerse a punto, ¿vale? Realmente el telescopio de 1,52 m español es operativo en el 79, ¿vale? Es una de las pocas fotos que podía encontrar, un artículo de la Vanguardia de septiembre del 79. El telescopio es muy bueno, ¿vale? No digo eso porque tiene un espejo fabricado por una empresa francesa, pero ópticamente es muy bueno. Tiene una montura inglesa para John, que así hay un poco de toda la nacionalidad, y realmente hay que ver que en esta época el telescopio más grande de la península, y realmente es tan grande como lo que será después el telescopio Carlos Sánchez, ¿entendéis? 1.52, ya permite hacer ciencia muy buena. Un telescopio de 1.52 con una buena óptica y buenos instrumentos, en el Cassegrain tenían Kudeka, también me suena, pues ya permitía a los españoles disponer del 100% del tiempo de telescopio. Ahí era 100% español. La cosa fue un poco complicada por varias razones, y en la actualidad este telescopio realmente desde hace 20 años está abandonado. A mí me da mucha pena. Pero bueno, son cosas de la administración también, y ojalá un día podamos volver
a hacer renacer este telescopio. Necesitaríamos seguramente 100.000, 200.000 euros para poner en estado, pero la óptica es muy buena y se podría hacer muy buena ciencia con este telescopio. Mientras tanto, mientras los españoles están construyendo el telescopio más grande de la península, pues los alemanes no pierden su tiempo, pueden imaginar, y siguen montando otro telescopio más grande, el telescopio de 2,20 m. Ya estamos hablando de diámetro muy relevante para la época. También una aventura humana con una estructura muy grande, la cúpula, una estructura bestial, ¿eh? Podéis imaginar, veis el tamaño ya de la persona trabajando, ha sido una obra mayor. Y realmente va muy rápido la cosa, porque ya en primavera del 79, este telescopio de 2,20 m ve su primera luz. ¿Veis? Aquí, incluso, repito, un alemán grandote, pues el espejo ya mora, ¿no? Son 2,20 m, que está situado aquí con su montura de horquilla. Y también, un punto importante, el primer espejo, creo, grande, que se haya hecho en la materia Cerodur, que es un vidrio, una cerámica realmente que tiene una peculiaridad, que tiene un coeficiente de dilatación bajísimo, es decir, que no va a variar la forma del espejo conforme va variando la temperatura, cosa que siempre ocurre durante una noche de observación. Entonces, realmente, gracias a este desarrollo tecnológico, gracias al Cerodur, se va a poder obtener imágenes muy nítidas, muy buenas de este telescopio. La cúpula en sí, pues ya veis, estamos hablando de unos 30 metros de alto, no es poco. Y sobre todo, como veis, cosa curiosa, eso sería la montura del telescopio, el telescopio en sí, y puede mandar en el modo QD, que tiene un modo que se llama QD por A, que realmente manda la luz a este instrumento que es gigantesco, ¿vale? El instrumento espectrógrafo QD, en la época, para tomar espectro de muy alta resolución, es decir, donde se veía bien cada color de la luz, había que hacer instrumento gigantesco. Ese instrumento creo que son 15 metros, es gigantesco, ocupaba varias plantas del edificio. Y curiosamente encontré hasta una publicidad de la empresa que fabricó eso, un Boyle & Shevets, en la revista Sky Telescope del 77, porque era una pasada. Creo que en la época era uno de los instrumentos más grandes jamás fabricados. El telescopio va muy bien, el telescopio español también funciona muy bien, pues creo que es buen momento para invitar a su majestad, ¿vale? En 28 de septiembre de 79, en la inauguración oficial real del observatorio, ¿vale? Encontré el menú del día, el programa de la visita, bueno, de nuevo una visita express, ¿vale? Tres horas, donde por supuesto se visitan instalaciones. Aquí tenéis a los reyes en la cúpula del 2,2 con el mismo profesor en César, y creo que ahí se ve se inaugura una placa que creo que es muy bonita para lo que dice, ¿no? Dice que todo eso es para la exploración exclusivamente pacífica del universo, por medio de la investigación astronómica, ¿vale? Creo que todavía tenéis la placa ahí en la entrada de cada alto, a mano izquierda tenéis esta placa de la inauguración. Otra foto del rey aquí con el propio Kurt Birkle, el Sasser. Ahí estaban, creo, en los laboratorios del 2,2. Y aquí, pues, un par de imágenes que creo que son más conocidas, pero creo que me gustan mucho porque demuestran un poco cómo la reina enfoca el microscopio para que el rey vea las cosas con más nitidez. Y parece que está gozando mucho, realmente. Una anécdota. En la época, curiosamente, los astrónomos se tiraban casi tanto tiempo mirando a través de un telescopio como mirando a través de un microscopio. ¿Por qué? Porque casi todo se grababa en placa fotográfica, y la placa fotográfica era chiquitísima, incluso con una vista de lince había que mirarlo todo con microscopio. Y creo que esta imagen me encanta. Con cierta mala leche, ¿vale? Una pequeña paréntesis, el mismo día de 28 de septiembre de 79, unos 13.000 kilómetros de aquí, los franceses, siempre ellos, junto con los canadienses y los gringos, inauguran en Hawái otro telescopio, el mismo día, ¿vale? Cosa curiosa, este telescopio, que más tarde se llamaría telescopio franco-canadiense, Canadá-France-Hawaii Telescope, mide 3,6 metros. Al principio iba a medir 3 metros y medio. Creo que quería ganarnos de 10 centímetros después respecto al telescopio de 3 y medio de cada alto. Y lo que poca gente sabe es realmente que los franceses mandaron un equipo del Institut National de Astronomie et de Géophysique justo aquí al lado de cada alto, en la Sierra de Gádor, a prospectar un sitio que pintaba muy bien. Entonces, que por poco hubiéramos tenido otro telescopio muy grande aquí en Almería, en la Sierra de Gádor. Realmente al descubrir Hawái lo tenían claro, ¿vale? El sitio es claramente en Hawái, el mejor hemisferio norte, pero creo que es muy llamativo ver cómo había mucha demanda de franceses, de ingleses, de alemanes para poner telescopio,
pues aquí, en un sitio muy, muy famoso. Esta información la tengo también del propio director, el que ha sido el primer director de CFHT, y creo que todavía ayer se ha llegado en el morrón de los franceses, por casualidad, hay una ruina de este mini observatorio donde instalaron un monitor, ¿vale? Creo que es muy llamativo. Con suerte podría haber trabajado ahí en este telescopio, pero bueno, la cosa se torció un poco. Un año más tarde, en el 80, pues realmente tenemos otro telescopio. Este telescopio ya no es nuevo, por eso hablo de segunda luz, porque la primera luz de este telescopio, que se llama un telescopio Schmidt, realmente el grosso Hamburger Schmidt-Spiegel, se diseñó justo antes de la guerra, por supuesto se retrasó hasta su primera luz en Hamburgo, en el 54, pero claro, en Hamburgo ya, aparte de que el tiempo no es el mejor del mundo, la contaminación lumínica ya de la ciudad molestaba mucho, entonces se decidió ya en el 76 de moverlo a Cala Alto. El diseño de Schmidt, para hablarlo brevemente, todos los otros telescopios suelen ser reflectores, es decir, únicamente un espejo que refleja la luz, típicamente sobre otro espejo. Este es una mezcla de reflector, de espejo y refractor con una lente delante, con un diseño muy especial, muy bien calculado por el ingeniero Schmidt, que permite obtener campo gigantesco. Con esta combinación de lente y de espejo se podía tomar placa fotográfica gigantesca, realmente se podía tomar placa fotográfica, en este caso era 24 por 24 centímetros. Hay otros Schmidt donde son más grandes, de casi 50 centímetros. Y eso permitía por primera vez obtener campo muy amplio, con una exquisitez en la óptica muy buena. Solo para dar una idea, en el campo de la placa fotográfica que se ponía en el Schmidt, que había 120 lunas llenas, ¿vale? Estamos hablando de campo muy amplio. Es una foto del Schmidt cuando estaba en Hamburgo, ¿vale? Después se puso aquí en Cala Alto, se parece mucho, pero por supuesto tuvieron que cambiar la montura. ¿Por qué? Porque la latitud de Hamburgo es bastante diferente de la de Cala Alto. Entonces tuvieron que hacer una nueva montura, una montura inglesa hecha por Group Parsons, y la verdad es que este telescopio es una maravilla. Era un poco el juguete de Kurt Bickler, le gustaba mucho observar ahí y escuchar música clásica a tope en la cúpula también. Curiosamente, pues hoy en día, el telescopio más veterano del observatorio, ¿no? se ideó hace casi 100 años, y hoy en día lo usa la Agencia Espacial Europea, no con placa fotográfica, que ya no se fabrica más, pero con una cámara CCD, ¿vale? Eso implica que tiene un campo más pequeño, pero realmente mucho más eficiente. Y es realmente lo que ha sido una pequeña revolución, ¿vale? Hemos pasado de la observación visual a la placa fotográfica, que ya permitía grabar la cosa, pero tenía poca sensibilidad, y ya en los años 80 cambió todo. Fue una verdadera revolución digital, una revolución astronómica, con los primeros sensores útiles digitales, por ejemplo se llamaba el Charge Propelled Device en esta época. Uno de los primeros creo que se instaló en el 2,2, no he encontrado la fecha exacta, pero sospecho que al principio 82, a lo mejor 83. Creo que se trataba de uno de marca RCA de 512 por 320 píxeles, ¿vale? Hoy en día eso es para reírse, en esta época son 164 kilopíxeles, no son megapíxeles. Es alucinante, pero eran píxeles bastante grandes, ¿vale? Que tenía mucha sensibilidad. Y realmente cuando vemos la curva de eficiencia cuántica, es decir, cuántos fotones puede captar, solo perdía uno de cada dos, básicamente. Era bestial, ¿vale? Una placa fotográfica, incluso hipersensibilizada, es del orden del 1% de eficiencia cuántica. Aquí pegábamos un salto a más del 50%. Entonces, con un telescopio del mismo diámetro, podía captar 10 veces, 50 veces más fotones. Alucinante. Eso realmente ha sido la gran revolución de estos años 80. Como anécdota, hubo también una revolución no astronómica, pero más bien gastronómica. Encontré este artículo que me ha hecho gracia, una huelga del hambre en el 80, en el observatorio, ¿vale? Porque la empresa decidió subir de repente el precio de la comida en 46% y no gustó, por supuesto, a los trabajadores. Parece que se ha arreglado desde este momento. Al mismo tiempo que se estaba poniendo estos CCD, ya realmente estaban preparando el telescopio más grande del sitio, el telescopio de 3,50 m. Os podéis imaginar, ¿vale? Una buena piscina de vidrio, así están en los talleres Schott de Mainz, un taco de vidrio enorme, es decir, que aparte de medir 3,5 m de diámetro, por los bordes algo como 80 centímetros y pesa unas 13 toneladas, ¿vale? Entonces, una maravilla, de nuevo en ferrodur, con este material
que no cambia su forma conforme va a cambiar la temperatura. Tardaron un buen rato en pulirlo en los laboratorios de 6, pero realmente ha salido una óptica, una maravilla de óptica. Mientras tanto, por supuesto, iba avanzando la obra de la cúpula, ahí podéis imaginar algo muy grande. Cuando digo gran cúpula es porque mide unos 42 metros de alto, es decir, que es la misma altura que la nave central de la Catedral Notre Dame de París. Es realmente tan grande como una catedral. Y lo que habéis tenido la oportunidad de visitar el 3 y medio, creo que es impresionante, realmente impresionante. Eso, otra cosa impresionante, la montura, ¿vale? Realmente han tenido que desmontar la montura para volver a montarla. ¿Por qué? Porque en el año, aquí está en la cúpula del 3 y medio, pero antes, ya en el 82, había montado por completo el telescopio y su montura en los talleres de Seis Oberkochen, ahí en la Alemania Federal, para ver que todo encajaba, que no faltaba ninguna pieza, antes de mandar, de desmontarlo todo y mandarlo todo por camión a Cara Alto. No lo he dicho, pero una gran ventaja de Cara Alto respecto a otro observatorio es que estamos en tierra, en el continente europeo. Todo se puede mandar de puerta a puerta, de la factoría al telescopio, con un camión. No hace falta montar las cosas en un barco, en un avión. Todo es más fácil, más rápido y más barato. Entonces, una de las grandes ventajas, creo, del sitio de Cara Alto. Dicho esto, 42 metros, realmente algo enorme. Veis que hay varias plantas ahí, yo me pierdo. En el 3 y medio voy siempre al mismo sitio porque me pierdo. No sé si es realmente gigantesco. Hay decenas y decenas de habitaciones. Algo impresionante. Y también hay un sistema en esta cúpula para cambiar, ya sabéis que lo importante también con los telescopios es poder cambiar el instrumento. En particular se puede cambiar lo que llamamos el anillo primario, donde está el espejo secundario, pero realmente se puede cambiar de manera muy rápida con un sistema de grúa. Todo eso se puede cambiar en unos 20 minutos, un sistema muy rápido y muy bien calculado. Aquí tenemos una imagen pues, de la época, ¿vale? Una imagen con ojo de pez donde se ve muy bien esta montura gigantesca. Realmente lo más impresionante del 3 y medio no es el diámetro del espejo en sí, que hoy en día se ha quedado un poco chico, pero la montura es de la más grande en el mundo. Creo que realmente la cúpula, o sí, creo que la cúpula del 3 y medio de Cara Alto es 10 centímetros más alta que la del GTC, el telescopio más grande del mundo. ¿Por qué? Porque el GTC tiene una montura alta cimutal, mucho más compacta, mientras que nosotros aquí tenemos una montura ecuatorial. Es decir, el principio es que este eje aquí apunta a la estrella polar. Y así, con un solo motor de ascensión recta, se puede compensar la rotación terrestre. Eso hace que necesita mucho sitio, pero tiene cierta ventaja respecto a la montura alta cimutal. Por ejemplo, nosotros podemos seguir un objeto que pase por el cenit. En la montura alta cimutal, tiene que poner un derrotador de campo. Y hay una singularidad, cuando pasa por el cenit tiene que rotar así y de repente en otro sentido. Entonces todos los telescopios con montura alta cimutal tienen aquí un punto ciego cerca del cenit que no tiene este telescopio. Realmente todavía hoy en día es el más grande de la Europa, me gusta decir, para evitar que la gente se enfade, la Europa occidental continental, ¿vale? Que si no, los canarios ahí me miran malamente y los rusos también, que tienen un telescopio de 6 metros en el Cáucaso ruso. Pero en el continente europeo del oeste es lo más grande hoy en día. Como he dicho, el espejo pesa un huevo, 12 toneladas, pero no es nada respecto a la cúpula. Son más de 500 toneladas. No podía encontrar el valor exacto, pero un valor tremendo. Y más sorprendente, a mí lo que todavía me fascina después de varios años, es cuando eso se mueve, no hace ruido. Y solo la parte móvil de la montura aquí pesa unas 240 toneladas. Todo eso sobre su capilla de aceite, perfectamente en un silencio absoluto. Es algo que si tenéis la oportunidad de ver y de escuchar el 3 y medio moverse, pues es siempre impresionante. Realmente se puede decir del 3 y medio que es el último diseño clásico de gran reflector, ¿vale? Porque tiene a la vez esta montura ecuatorial y también este espejo enorme por los bordes. Los nuevos espejos son mucho más finos, ¿vale? Pero en la época los espejos se hacían más grandes. Entonces ya está. ¿Vale? En menos de 10 años tenemos el quinto telescopio listo observando en Cara Alto. Creo que es todo un récord realmente, montar 5 telescopios en menos de 10 años, un telescopio cada 2 años. Chum, 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 chum. Y funciona, cada uno funcionando perfectamente. Tenéis aquí una imagen de la época, aquí se ve la tética de Bacare, el 3 y medio, todavía le falta por pintar la parte baja de la cúpula, el 2,2, el 1,23, el Schmidt,
y el telescopio español ahí en su rincón, con su cocina, su garaje, porque realmente no pertenecía al Centro Astronómico Alemán, ¿vale? La habíamos dejado instalarse aquí como telescopio nacional, pero cuando había problemas normalmente tenían que buscarse la vida. Aparte de los telescopios, que veis que hay un sitio bastante distribuido, claro, donde hay muchos sitios. Tenemos aquí el hotel, por ejemplo, donde dormimos, bueno, cuando podemos dormir. Tenemos aquí el edificio del laboratorio, de donde trabajamos durante el día, durante la noche. Tenemos también un mogollón de taller ahí. Y el sitio, pues, no ha cambiado mucho desde este momento. Lo que sí ha cambiado, pues, sobre todo, son los pinos, ¿vale? Aquí eran chiquitísimos. Ahora han crecido bastante. Y los años pasan, ¿vale? Tenemos los cuatro telescopios del Centro Astronómico Hispano-Alemán funcionando perfectamente. He elegido un poco como resultado científico, estos años hubo muchos cometas, ¿vale? Algo que no conocemos hoy en día, hay poca cometa, pero en los años 80 y 90 hubo muchos. Es un cometa que se ha descubierto en Calalto, ¿vale? Por Uli Thiele, que fue jefe del Departamento de Astronomía, un gran astrónomo, una gran persona, y descubrió su cometa. No fue un cometa muy espectacular, con una cola, pero sí muy chula. Además pasó cerca de la galaxia de Andrómeda, ¿vale? Realmente parece que tenemos, además de M610 y M72, un tercer satélite ahí. Pero no, simplemente que el cometa pasa delante de M131. En el 86, pues el gran año de la vuelta del cometa de Halley, parece que queda alto. Aquí he sacado eso de un artículo de Tribuna de Astronomía. En el diciembre del 84 se ve que con el 2,2 fue el primer redescubrimiento del cometa de Halley a través del 2,2, un CCD, ¿vale? El resto son estrellas y el telescopio sigue el cometa, por eso aparece puntual. Por supuesto, cuantos meses más tarde, Halley pasó más cerca de la Tierra y dejó esta bonita estampa. Eso, una placa de Schmidt, ¿vale? De estos 5,5 grados. Muy bonito, tomado por el propio Kurt Birkle. Realmente, otra cosa más impresionante que el cometa de Halley fue en el 94. Ahí no fue un cometa que pasó cerca de la Tierra, pero acabó malamente contra Júpiter. Eso pasó en julio del 94. El cometa Schumacher-Levy 9 impactó contra Júpiter. Y creo que fue realmente impactante para el público. Es decir, que creo que por primera vez se pudo asistir en directo a un evento ultraviolento en el sistema solar, ¿vale? Creo que mucha gente le dijo, oye, a lo mejor eso no puede pasar a nosotros, ¿no?, en el planeta Tierra. Y por eso creo que tuvo mucha repercusión en los medios, con la ventaja de que Calalto realmente ha sido el primer observatorio en Tierra. Claro, el telescopio espacial Hubble pudo verlo también un poco antes, pero vimos el impacto del primer fragmento, ¿vale? Eso es un satélite, creo que yo, un satélite galileano de Júpiter, pero aquí veis como justo impacta el primer fragmento del cometa. Hubo unos cuantos más porque el cometa, el núcleo se rompió en varios trozos y todo eso se siguió muy bien desde Calalto en particular, porque teníamos una cámara infrarroja, una de las mejores en la época. Calalto ha sido de los pioneros en Tierra de la astronomía infrarroja, y aquí estábamos observando en la banda del metano, ¿vale? 1,7 micra. Eso fue, creo, ya algo muy llamativo para el público, ¿vale? Todo eso fue grabado por el equipo de Tom Herbst. Otro cometa, una foto muy cutre, lo siento, pero que no quería quitar la de mi cuadro. Es decir, que en muchas habitaciones de Calalto tenemos esta foto del cometa Hale-Bopp, que es muy bonita, así que quise tomarle una fotito, además del cometa Yakutat aquí. Entonces, todo eso fueron muchos cometas, realmente es sorprendente cómo estas dos décadas hubo una serie de cometas muy bonitos. Y la cosa también, para acabar un poco, no fue tan impactante visto desde la Tierra, pero se mandó ya una primera misión, la misión Deep Impact, como la peli, ¿vale? Donde la NASA mandó una sonda al cometa Tempel 1, ¿vale? Que es un cometa que orbita cerca de Júpiter, que no es muy brillante, pero era fácil de acceso. Entonces mandó una sonda muy cerca de este cometa, y esta sonda lanzó un impactor contra el cometa, ¿vale? Este impactor, pues, hizo un cráter que se estima unos 150 metros de diámetro. La idea era levantar una nube de polvo del centro del cometa, ¿vale? Que no sea una gran superficie. Todo eso realmente lo seguimos muy bien desde Calalto. Calalto es un buen sitio para hacer seguimiento de misiones espaciales. Entonces se observó con CAFOS en particular toda esta nube emitida por el impacto, y con tratamiento especial de imagen con el equipo de Luis Alarre, que es una de las especialistas mundiales de los cometas que trabaja en el IA, pues se pudo seguir y traer datos muy útiles de espectroscopía de la nube de polvo para determinar su composición. Pero realmente hubo otro evento muy impactante para el centro en el 2005, que ya por fin
éramos de verdad hispano-alemán. ¿Qué pasó en el 95? Pues que ya por fin los españoles tenían derecho a la mitad del tiempo de observación. Eso fue un gran cambio. Ya para esta fecha la astronomía española estaba empujando muy fuerte, ¿vale? España realmente, yo lo digo como guiri, tengo mucha admiración para ver cómo España ha salido de un nivel casi nulo en astronomía para en 30 años alcanzar el top 6, decimos, top 7. No sé, pero creo que realmente hay muy pocos países que han conocido un desarrollo tan grande. Y creo que en gran parte ha sido gracias al Observatorio de Canarias y al Observatorio de Canarias. Sin estos dos observatorios, creo que España no estaría en una de las mejores posiciones en la investigación astrofísica. Entonces, realmente se firmó un nuevo convenio. Ya no hablábamos más de la Comisión Nacional de Astronomía, era el CSIC, el Consejo, que entraba como co-socio del Max Planck. Entonces, el Max Planck, a través del Instituto Max Planck de Astrofísica, más el CSIC, a través del Instituto de Andalucía, de Astrofísica de Andalucía, entraba al 50-50. Era realmente la idea era compartir los gastos. Bueno, en la realidad los alemanes seguían pagando un poco más, pero el tiempo de telescopio era totalmente compartido. Y eso ha sido un gran desarrollo para Canal Alto, ha permitido realmente que sea un centro hispano-alemán. Y eso ha permitido, entre otros, que en esta década, y entre 2005 y 2015, se lanzara ya los primeros grandes programas observacionales encabezados por astrónomo y astrónoma española, ¿vale? Uno de ellos es Califa, lo hablaré un poco más en detalle si queréis. Califa ha sido básicamente tomar espectro de unas 600 galaxias, pero espectro bidimensional, es decir, saber lo que hay exactamente desde el centro de la galaxia hasta la afuera. Son más de 300 espectros tomados para cada galaxia y eso para 600 galaxias. Ha permitido realmente un avance fundamental en el campo, en particular por primera vez se ha realmente podido confirmar que la galaxia nace de dentro hacia afuera. Y todavía sigue, ¿vale? Se acaba de publicar en iCalifa este año, ¿sale? Con los mismos datos, pero reduciendo los datos, creo que de verdad ha sido el ejemplo de programa que se puede llevar a cabo en Canal Alto con mucho éxito, con mucho tiempo de observación, un instrumento bien pensado, un legado bien pensado y se da mucho resultado. Otro gran legado encabezado desde el IA, esta vez ha sido el Survey Alhambra. La aproximación esta vez no es tomar espectro, es tomar fotometría en banda medianamente estrecha, que al final es un poco lo mismo que espectroscopía de muy baja resolución. Ha dado también resultados interesantes para galaxias más lejanas, se podría determinar la distancia de unos 500.000 galaxias, creo. Entonces, pintaba bien, ¿no? Ya el observatorio era 50% español, 50% alemán, se publicaban datos, en particular con estos dos grandes legados muy buenos, pintaba que todo iba bien, pero realmente no iba tan bien, ¿vale? En el 2013, ya sabéis que para esta fecha ya España estaba sometida a una crisis muy grande, una crisis económica, tardó un poco en llegar en cada dato, pero cuando llegó, llegó fuerte. Realmente se puede decir que el 2013 ha sido un año negro para cada dato, es decir, que hace 10 años de eso nadie quería celebrar los 40 años del observatorio, porque realmente estábamos en una situación crítica donde se habló de cerrar el centro. Al final, pues luchando un poco, gracias al apoyo también de periodistas locales, pudimos salvar, creo, el centro, ¿vale? No a todos, desafortunadamente, pues hemos dejado unos cuantos compañeros en el camino, ¿vale? Estamos aquí con nuestra compañera de limpieza, Antonia, y de cocina, Elvira, Ángel y José Luis. Bueno, como único detalle, un astrónomo alemán ha decidido homenajear a los tres cocineros dando el nombre de tres asteroides, ¿vale? Cada uno tiene su asteroide, así que son famosos, por lo menos se han quedado en el cielo de Canal Alto. Realmente con el presupuesto que proponía, ¿vale? De 1,6 millones de euros, lo que llamaba un funcionamiento simplificado, no era viable, realmente. Ha sido unos meses muy duros, pero pues, lo que hemos aguantado, pues siguiendo produciendo muy buenos datos, que producían muy buena ciencia, y en particular porque llegó Carmen un poco después, hablaré un poquito más de eso. Pero bueno, ya la misa estaba dicha, los alemanes se iban a ir y había que buscar otro socio, ¿vale? Si los alemanes se iban, España parece que no era capaz de asumir solo con el CSIC el coste del observatorio. Entonces ya en esta adenda del famosa adenda del 2004, se dejaba la puerta abierta que el Max Planck, los alemanes, se pudieran ir sin gastar dinero,
pero también se abría la puerta a que hubiera un tercer socio. Y eso es lo que pasó exactamente. El Max Planck se fue ya a finales de 2018, pero él sí que encontró un socio. Menos mal, si no, no estaría aquí para contarlo. Y este socio puede ser un poco de manera natural la Junta de Andalucía, ¿no? Como pasó un poco en Canarias, donde el Cabildo se implicó muy fuertemente en el observatorio desde el principio. Eso es algo que hemos echado de menos a lo mejor en Canal Alto. Pero ya, por lo menos desde el 2019, oficialmente la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, como cambia cada 2x3, eso va a ser la Consejería de Universidad y el resto no lo lee. Pero vamos, la Junta está al 50% y sigue el CSIC todavía a través del Instituto de Astrofísica, que mientras tanto se ganó un sello de excelencia de Severo Ochoa. Entonces, realmente, estamos ahora mismo, la situación está mucho más estable y se puede decir que Canal Alto es un observatorio 100% español. Entonces no podíamos dejar hispano-alemán, ¿vale? Nuestro acrónimo. Entonces hicieron este cambalache ahí de Centro Astronómico Hispano en Andalucía para mantener el acrónimo, ¿vale? Caja. Y no sé, yo como guiri a mí ni me suena a castellano correcto, hispano en Andalucía, pero bueno, es lo que hay y por lo menos mantenemos el acrónimo y nuestro sitio web. ¿Cuál es el estado un poco presente del observatorio? Pues ya tenemos, seguimos con los 4 telescopios del ex Centro Astronómico Hispano-Alemán. He puesto esta imagen un poco vintage, ¿vale? De la época, porque me gusta decir que nuestros telescopios son viejunos, ¿vale? Lo digo con cariño, pero realmente a nivel óptico y mecánico son buenísimos. Están en perfecto estado. Y una buena óptica, ya sabéis que no importa los años, puede tener 200 años, una buena óptica. Entonces realmente lo que hay que renovar de manera periódica son los instrumentos. Es decir, un telescopio en sí puede tener el espejo más grande del mundo, si no tiene un buen instrumento para analizar la luz, no sirve para nada, ¿vale? Entonces realmente en Canal Alto lo que procuramos es renovar la instrumentación. Por supuesto, para eso hace falta dinero, y es lo más complicado de conseguir, como siempre. Pero ya veis que tenemos una suite instrumental bastante, bastante grande. Solo he subrayado en blanco los instrumentos un poco más modernos. Lo que no están subrayados sería conveniente cambiarlo, renovarlo pronto. Aunque algunos, como CAFOS, por ejemplo, CAFOS que tendrá 35 años casi, creo, pues se sigue usando hoy en día porque es buenísimo, es un instrumento muy bueno. Pero realmente sí hay que pensar en eso, con el tiempo ir renovando los instrumentos. ¿Qué hacemos con todos estos instrumentos? Pues vale, pues recolectamos datos y con estos datos, ¿qué hacemos? Lo publicamos, ¿vale? Un astrónomo que recopila datos, lo reduce, son los mejores datos del mundo, pero si no lo publica, no sirve para nada, ¿vale? Y para nosotros realmente lo más importante como observatorio es que se publique mucho y buena ciencia con los datos hechos en Canal Alto. Simplemente para enseñar este histograma, en función de los años, el número de publicaciones en revista a comité de lectura. Pues ya ves que desde el 2010 realmente estamos a una media de 104, creo, al año publicación. Está muy bien, ¿vale? Para un observatorio tan pequeño, con un presupuesto tan pequeñito, creo que somos de los más rentables en el mundo. Realmente el año pasado incluso hemos batido el récord, 119 publicaciones. Está muy bien y ojalá siga así. Lo que sería peligroso sería ver esta curva de publicación yendo para abajo. Esto sería muy mala señal para nosotros. Mientras sigamos a este nivel, incluso crecemos un poco, yo creo que estamos a salvo. ¿Cómo se obtiene este dato? ¿Vale? No es que yo llego y digo, mira, quiero observar esta galaxia fulanita porque me gusta, es muy bonita. No, eso tiene que seguir un proceso bastante estricto de selección, algo que se hace en casi todos los observatorios de la misma manera, es decir, que dos veces al año se abre una llamada a propuesta donde la comunidad astronómica nacional e internacional dice, mira, yo quisiera observar esta lista de estrellas, porque sí. Entonces tiene que mandar una propuesta muy bien calculada para los dos telescopios. Eso se hace únicamente para los dos telescopios más grandes, ¿vale? Para los dos telescopios más pequeños y otro procedimiento de la dirección del centro. Realmente toda esta propuesta que se recibe del orden de una 60 propuestas cada semestre, no es tanto, ¿vale? No es como la ESO, ¿vale? Pero ya 60 propuestas no está mal. La revisa un comité de asignación de tiempo, que es una muestra de expertos y expertas en los campos principales de la astrofísica, que revisa cada propuesta y decide cuáles son las mejores. La clasifica de la mejor a la peor. Y en función del número de noches disponibles, que por supuesto no es infinito, como mucho, pueden ser unos 180 y pico cada semestre, va a
acortar al nivel donde la propuesta por debajo de esta puntuación no puede obtener el tiempo de telescopio porque no tiene la calidad suficiente. Realmente también se típicamente, vale, digamos, la mitad de la propuesta como media se acepta. Muchas veces con una pequeña rebaja en el tiempo, finalmente aceptado, ¿vale? Muchos dicen, mira, yo quisiera 12 noches para observar esta muestra. A lo mejor con 10 noches se puede apañar. Pero nuestra idea realmente es mantener este tiempo abierto. No lo he comentado, pero realmente el Observatorio de Cara Alto es una gran infraestructura técnico-científico singular, un nombre así, una ICTS. Hay otra en Almería, ¿vale? La central de Tavernia. No hay mucha provincia en España que tenga dos ICTS en la misma provincia. Entonces, eso también es un orgullo para Cara Alto. Y al ser ICTS, tenemos que abrir un mínimo del 20% del tiempo de observación a la comunidad científica nacional e internacional. Y así tenemos también una muestra de propuesta variada que decide observar desde el asteroide más cercano hasta la galaxia más lejana. Para proyectos de observación más ambiciosos, eso hay que hacerlo a través de otro comité que se llama el Comité Científico, que asesora al Comité Ejecutivo de Cara Alto, que es el comité, el tope, los jefes. Ahí arriba del todo, que una mezcla de científicos de la Junta y del CSIC. Realmente ellos deciden, por ejemplo, asignar tiempo de observación a grandes proyectos. Por ejemplo, proyectos que necesiten cientos de noches de observación. Eso es la gran ventaja de Cara Alto, ¿vale? No hay muchos observatorios, por ejemplo, observatorios donde hay telescopios muy grandes de 8 metros, 10 metros, nadie te va a dar 120 noches de observación, que hay tanta competición para obtener solo una noche, una hora. En el caso del SenseWeb, la observación que nadie te va a dar 120 noches. Pero nosotros de Cara Alto estamos intentando abrir esta ventana de ofrecer muchas noches de observación para proyectos delegables, proyectos de gran recorrido. Y realmente ahora mismo tenemos 4 grandes proyectos de observacional en curso. El primero tiene lugar en el 2,2, específicamente está intentando observar una muestra de agujero negro, exactamente una muestra de agujero negro en el centro de galaxia activa. Es un proyecto, curiosamente, no han pedido tiempo, astrónomos de la Universidad de Beijing y el Instituto de Alta Energía chino. ¿Vale? Se ve que en China no tiene el equivalente del 2,2 con CAFOS. Entonces, a este equipo chino le ofrecemos 220 noches de observación. Bueno, le ofrecemos. Le hacemos pagar 220 noches de observación al año, que nos viene muy bien, ¿vale? Eso nos permite comer un poco mejor, como digo siempre. Realmente, esta gente, ya sabéis que China es la nueva superpotencia en astronomía y tiene mucha gana de observar, mucho dinero, y nos viene muy bien. La verdad que es un programa de muy largo recorrido. La idea de esta gente realmente no se puede visualizar con CAFOS ni con el telescopio espacial, no se puede visualizar la zona alrededor del agujero negro de esta muestra de galaxia activa, pero con CAFOS realmente lo que se mide es el eco de la luz entre el continuo del agujero central y la zona de emisión que hay alrededor ahí. Entonces, con el tiempo de este eco se puede saber, por ejemplo, que esta zona aquí está o no 10 días luz, ¿vale? Cuando vemos un retraso en la zona de emisión respecto al continuo de unos 10 días, quiere decir que esta zona está a unos 10 días. Esto está funcionando desde el 2017. A ver si publica un poco más, ¿vale? Que de momento no hay tanta publicación, tienen dinero, pero el problema a veces cuando tiene demasiado dinero es que está menos motivado en publicar, ¿vale? Porque tiene mucha pasta, entonces, pues, ¿para qué esforzarte tanto también? Así funciona la astronomía. Realmente ahora voy a hablar de los 3 grandes programas delegados que tenemos a la vez en el 3,5. El primero es Cavity. ¿Vale? Cavity, como veis, me gusta mucho el logo porque representa realmente una galaxia aislada dentro de la geoda de Pulpi. Muy almeriense, ¿vale? El logo que creo que han elegido muy bien. ¿Por qué? Porque la idea es específicamente estudiar esta galaxia que está en esta burbuja vacía. ¿Vale? La mayoría de las galaxias del universo se distribuyen en cúmulo, supercúmulo, pero hay una poca galaxia que está ahí en la zona más vacía del universo. Esta galaxia realmente puede ser una muestra de referencia porque está evolucionando de manera aislada, de por sí sola. Entonces, Cavity se enfoca al estudio de su propiedad y se enfoca a través de la espectroscopía 2D. Como con Califa, la idea es obtener un espectro de una galaxia desde lo más azul hasta lo más rojo en el rango visible. Y eso da muchísima información sobre la cinemática, sobre la composición kinemática. Entonces, esperemos con este legado Cavity contestar a varias preguntas
fundamentales en cosmología, como se forma la galaxia, cómo depende su propiedad del entorno, si son galaxias aisladas, galaxias en cúmulo, y también por qué existe realmente esta estructura a gran escala, ¿no? Una forma de esponja donde hay agujeros allí, zona vacía, y otro de filamento donde se concentra la galaxia. Entonces ya esperemos que presente los primeros resultados, posiblemente en junio. Hay una reunión de Cavity en junio en Granada. Otro gran tema, ¿vale?, que estudiamos en Cara Alto, que nos ha hecho bastante famoso en los últimos años, porque le gusta mucho al público, son los exoplanetas. Realmente, bueno, la idea es los planetas orbitando otra estrella que el Sol, ¿vale? Aquí tenemos nuestro Sol, que es una estrella enana amarilla pequeñita respecto a otra gigantesca. Pero realmente nosotros estamos intentando buscar estrellas más bien en la estrella más pequeñita, es decir, más pequeñito que nuestro Sol, que son la estrella enana naranja y la estrella enana roja. Realmente, ¿cuál es la idea? ¿Cómo encontrar exoplanetas? Estos exoplanetas no podemos verlos, ¿vale? Con el telescopio de Cara Alto es como si estuviéramos poniendo... No se puede ver un exoplaneta. Es decir, imagínate, pone una vela al lado del faro de Gabo de Gata, intenta ver la vela desde Cara Alto por el medio. Imposible, el contraste es demasiado elevado. Entonces nosotros usamos otro método, que es el método del bamboleo, ¿vale? Me gusta decirlo así. ¿Qué pasa? Es que cuando un planeta orbita alrededor de su estrella, veis que el centro de masa de esta estrella realmente se va moviendo ligeramente. Es decir, que cuando el planeta se va acercando a nosotros, la estrella realmente se va alejando un poco. Y eso lo podemos detectar con el efecto Doppler. Es decir, que tomamos un espectro y vemos si hay un corrimiento hacia el rojo y hacia el azul de manera periódica. Si es eso, ¿sabes? El efecto Doppler es como cuando pasa un coche, el sonido se pone más bajo, pues pasa lo mismo con la luz. Cuando se va alejando una estrella, se pone su espectro más hacia el rojo. Y cuando podemos detectar eso, que hay este movimiento de bamboleo en la línea de un espectro, es que hay algo que está orbitando alrededor de esta estrella. Y como os he dicho, nosotros, para que esto sea un poco más fácil, nos enfocamos sobre estrellas más pequeñas, que son la enana roja y la enana naranja, a través de dos grandes programas delegados, el programa Cármenes Legacy Mass, y el programa COBE, que espero que me dé tiempo a hablar rápidamente aquí. Voy pasando muy rápido, solo para decir que el instrumento Cármenes ha sido, creo, la culminación de la colaboración hispano-alemana. Ha sido un instrumento hecho entre 11 instituciones, más de 150 investigadores e investigadoras, y ha ido muy bien. En particular, el canal infrarrojo se ha hecho en Granada, aquí cerca, ¿vale? Y todavía el canal infrarrojo es único en el mundo. Paso rápido, ha sido toda una aventura para traer eso, apenas cabía en el montacargo, ¿vale? Es uno de los dos espectrógrafos. Realmente, Cármenes no es un instrumento, son dos. Es decir, un espectrógrafo visible y otro infrarrojo. Y esta combinación de ir desde el visible hasta el infrarrojo es lo que le hace todavía único. Ha tenido su primera luna en el 2015 y realmente desde este momento, solo con la observación del programa delegado, se ha detectado casi 60 exoplanetas. Es una pasada. Solo por decir que este instrumento, el espectrógrafo, realmente hay que ponerlo en un entorno muy estable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de detectar un bamboleo de un metro por segundo, ¿vale? Un metro por segundo soy yo andando, pero a 50 años luz de distancia, ¿vale? Estamos alcanzando precisiones bastante fantásticas. Para que eso se alcance, tiene que estar el espectrógrafo en un entorno súper estable, a la centésima de grado. Entonces está en una sala climatizada debajo del telescopio, dentro de un sarcófago súper controlado, con variación de temperatura de la centésima. Y con esta estabilidad podemos llegar a esta precisión de un metro por segundo en el bamboleo. Eso es el resultado que se publicó hace poco, 59 exoplanetas solo con el legado. Tenéis aquí unos 6 Júpiter, unos 10 Neptuno y unos 43 Tierra y Exotierra, ¿vale? Eso es el periodo orbital, un año como la Tierra, un día, y eso es el tipo de la estrella. Entonces, realmente la zona que nosotros nos interesa, esta zona, lo que se llama la zona habitable, es decir, que todos los planetas que están a esta distancia de su estrella tienen la temperatura de equilibrio adecuada para que haya agua en superficie, agua líquida. Y todos pensamos que un ingrediente básico de la vida es que haya agua líquida. Pero más fuerte que eso, es decir, que además de detectar estos planetas, es una búsqueda ciega, ¿vale? Os recuerdo que no es muy eficiente. Es decir, que estamos observando de manera continua una muestra de 300 enanas rojas y estamos intentando detectar si hay bamboleo. Pues hay bamboleo en unos 60 de ellas. Pero más fuerte que eso, aparte de detectar, se puede también caracterizar la atmósfera
de alguno de estos planetas. Y en particular para la planeta que se llama eclipsando, que se dice está en tránsito. Eso es algo que se puede entender bastante bien, ¿vale? Cuando por suerte un planeta orbita en el mismo plano que nosotros miramos a la estrella, pues cuando pasa justo delante del disco de la estrella, realmente le quita un poco de luz, ¿vale? Eso es la curva de luz. Cuando pasa mi planeta delante, bajo una chipitilla, estamos hablando de una milésima, por ejemplo. Pero eso ya se sabe hacer, se sabe detectar perfectamente, por eso se ha detectado más de 5.000 exoplanetas por este método de tránsito. Y realmente nosotros lo que hacemos con Cármenes es tomar un espectro aquí, justo cuando el planeta ya pasa delante del disco de su estrella, a veces detrás también. Y realmente con Cármenes, en particular su brazo infrarrojo, hemos podido detectar por primera vez, por ejemplo, oxígeno atómico fuera del sistema solar, no se había detectado hasta la fecha, ¿vale? Pero cuidadín, ¿vale? Mucha gente asocia la presencia de oxígeno a la vida, justo el contraejemplo perfecto, ¿vale? Porque eso se detectaba alrededor del exoplaneta Keck-9b, que es el exoplaneta más caliente conocido hasta la fecha, más de 4.000 grados. Eso claramente quiere decir que oxígeno no implica la vida. También hemos detectado silicio por primera vez alrededor de la misma exoplaneta. Kobe, otro gran legado, que esta vez no se enfoca a la estrella enana roja, pero a la estrella enana naranja. El mismo principio, una muestra de una 50 enana naranja, y se intenta detectar exoplaneta. Ya tenemos cosas detectadas, ¿vale? Se va a publicar muy pronto. Y me queda apenas tiempo para hablar del futuro, pero simplemente, rápidamente para comentar eso. Como veis, cada dato, un sitio bastante disperso, pero donde queda mucho sitio para montar otro telescopio. Y en particular, puedo hablar muy rápidamente, si queréis, para no pasarme, de nuevo instrumento y de dos nuevos prototipos de telescopio. Uno sería el instrumento Tarsis y otro sería los prototipos de telescopio Marcotte y de Castor. Entonces, Tarsis se supone que el futuro espectrógrafo 2D que se montará en el 3,5 tiene un campo mucho más grande que el que tenemos ahora mismo, casi 9 veces el campo. Eso va a permitir observar, por supuesto, objetos mucho más extendidos o ir mucho, 9 veces más rápido. Y sobre todo, una peculiaridad de Tarsis es que puede observar hasta el rango ultravioleto cercano, casi lo UVB, ¿vale? Bajamos unos 320 nanómetros, ¿vale? Y casi único, por lo menos en el norte. La primera luz se espera en el 2027, ya veremos, que los proyectos así siempre se retrasan. Os recuerdo que en el 2027 aquí tenemos un bonito espectáculo, con un gran eclipse andaluz, un gran eclipse de sol. Otro prototipo de telescopio que estamos ya construyendo, ya realmente el telescopio no ha llegado, pero la cúpula sí ya está. El telescopio Castor, ¿vale? Un diseño que está hecho por mi compatriota del Laboratorio de Astrofísica de Marsella, que son gente muy buena en óptica. Es un diseño óptico bastante revolucionario, solo con espejo, y además tiene un sensor curvo, ¿vale? Esta gente de los pocos en el mundo que sepa torcer un sensor grandote sin romperlo. Y eso va a permitir obtener imágenes de gran campo para detectar en particular estructuras muy bajo brillo superficial, para detectar, por ejemplo, antiguas colisiones. Sabéis que las galaxias son muy caníbales. La grande galaxia se come la más pequeña, y eso se puede detectar tomando imágenes muy profundas porque se ve estructuras muy raras alrededor de la galaxia. Esperamos que con Castor, si el prototipo funciona en cada alto, la idea es mandarlo en el espacio. Y por fin, otro prototipo de telescopio que estamos desarrollando en cada alto, el prototipo Marcotte, ¿vale? La idea aquí, el principio es bastante sencillo. La idea es combinar la luz de varios telescopios pequeños, en este caso son 7 tubos comerciales, ¿vale? Lo compramos en Amazon, no sé, un pequeño descuento porque compramos 7 en lugar de 1, y lo montamos, ¿vale? Lo montamos a la vez. Aquí está Javier, está Stefan, que podría decirlo mucho mejor, pero la verdad que la idea detrás de todo eso es combinar la luz de estos 7 telescopios de momento, pero podrían ser cientos de ellos, combinarla a través de linterna fotónica, ¿vale? Eso es una especialidad de nuestro compañero del Instituto de Astrofísica de Potsdam, que sabe combinar en fase toda la luz de todo este telescopio. Y la idea es sumar esta luz, toda en fase, para tener el equivalente de un telescopio gigante. Podríamos tener un telescopio, por ejemplo, de 15 metros por el precio de un 4 metros. Eso puede ser una revolución, por lo menos en cada alto, que no tenemos mucho dinero, creo que puede ser el futuro. Y por supuesto, la idea de todo eso, por ejemplo, combinando la luz de todo este pequeño prototipo Marcotte en una linterna fotónica y otra linterna fotónica, después queda solo una fibra óptica que mandamos a Cármenes.
Entonces podríamos observar, detectar exoplaneta con el equivalente de un 15 metros con Kérmenes. Ojalá este proyecto vea la luz. Es un montaje muy cutre, ¿vale? que hemos hecho con una simulación de que podría hacer varios prototipos de Marcot ahí. La ventaja de nuevo de Cara Alto, que es un sitio donde hay mucho sitio libre, ¿vale? No un pico muy agudo. Aquí hay sitio para montar, si hay voluntad, decenas de telescopios. Ojalá sea el caso. No me quiero entretener mucho más, pero simplemente para acabar sobre también un toque ecológico a la charla, también estamos intentando hacer un observatorio un poco más verde, ¿vale? Hemos comprado coche eléctrico, hemos montado una caldera de biomasa y por fin una placa solar. Lo que habéis pasado recientemente por Cara Alto, habéis visto todo eso, ¿vale? Eso nos cubre la mayoría de la electricidad que necesitamos durante el día. Durante la noche es más complicado, pero durante el día ya nos permite ahorrar bastante. Todo eso se ha hecho con fondos FEDER y la verdad, la idea un poco es tener un observatorio reciclable. Digo eso también para intentar ser un poco un ejemplo, porque creo que tenemos un rol a jugar en la sociedad, en particular en la sociedad almeriense, ¿vale? Estamos muy cerca, creo que cada almeriense debería de sentirse orgulloso de tener el centro astronómico más grande del continente europeo. ¿Por qué tenemos un rol social? Pues simplemente a través de la difusión de nuestros resultados, o en la nota de prensa, por ejemplo, el método clásico, los reportajes en la radio, en la tele, y también desde este año las redes sociales, ¿vale? Son mi compañera Julia que se encarga de eso, menos mal, porque yo no tengo idea, y lo hace muy bien. Y realmente eso nos permite alcanzar un público más joven y a lo mejor generar nuevas vocaciones, ¿vale? Un chaval no se va a leer una nota de prensa, a lo mejor, pero sí un tweet de dos líneas le va a llamar la atención y a lo mejor acabará siendo astrónomo o astrónoma más tarde. Entonces creo que tenemos este rol muy importante de difusión, que a lo mejor ha sido un poco nuestro defecto durante muchos años. Como el dinero venía de Alemania, los Deutschmark caían del cielo, no había que justificarse mucho. A lo mejor ahí hemos fallado en no dar difusión, en particular a nivel local. Eso estamos intentando cambiarlo. Por fin también tenemos participación. Nos gusta bajar a ver, tener contacto con el público, pues en los eventos clásicos como la Noche de Investigador, la Feria de la Ciencia, Sesión de Planetario, esta jornada. Muchas gracias de nuevo a Pedro por habernos ofrecido esta ventana a la sociedad almeriense. También creo que es muy importante, en particular, contactar con los más jóvenes, ¿vale? Los colegios, los institutos, las universidades. Creo que realmente nuestra idea también es que estos chavales se puedan subir al observatorio y aprender de nosotros. Creo que Cara Alto es un buen sitio, aunque está bastante aislado, pero un buen sitio muy agradable para hacer prácticas, por ejemplo, de estudiantes. Los pocos estudiantes que se suben arriba a hacer prácticas, pues les encanta el sitio, se la pasan pipa, ¿vale? Y a nosotros nos viene bien, aunque nos da bastante trabajo, pero después nos puede echar de la mano. Y por fin, pues creo que también es importante, pues, el tema de la visita. Ya sabéis que hemos tenido que externalizar el servicio porque, pues, después de la crisis no queda persona suficiente para encargarse de eso, pero la verdad es que la gente de ACIMUR lo hace muy bien y hacen visitar el observatorio a cientos y miles de personas. En particular son visitas inclusivas también a veces. Entonces creo que es algo que es importante. Y por fin me gustaría acabar con un poco esta frase. Creo que hay que tener esta conciencia, ¿no? Que sabemos que aquí tenemos el mejor cielo de Europa, todavía, ¿vale? Está el tema de la contaminación lumínica, que a lo mejor lo podemos hablar un poco en la pregunta, pero todavía tenemos este cielo muy puro en Cara Alto y creo que, pues, para acabar la charla me gustaría enseñarlo simplemente este pequeño timelapse que ha hecho Alfredo Madrigal, el ganador del concurso de astrofotografía que se ha organizado en Cara Alto, y me gustaría acabar eso que he hablado mucho.
Así que solo tenéis que levantar la mano y vamos poco a poco intentando que todos entréis. Hola, buenas noches. Quería saber sobre el proyecto Marcot, si consiste en interferometría de espectro visible o es otra técnica diferente. No, no interferometría. La idea es realmente juntar a través de una linterna fotomática la luz de cada unidad. No se hace interferometría. Es otra técnica. Y eso se supone que nos va a permitir un ahorro en coste de un factor 10. Entonces, podemos, es un proyecto además modulable, es decir que si puedo volver, por ejemplo, a la imagen de Marcot que teníamos aquí, ¿vale? Como veis aquí, el primer prototipo son 7 espejos de 1,40 centímetros, equivalente a 1,1 metro de poder colector. Realmente, si se junta toda la luz de las 7 unidades a través de una linterna fotónica en fase, será el equivalente de un telescopio de 1,1. Entonces se podrá analizar con mucho más nitidez y mucho más profundo que un telescopio. No una técnica de interferometría donde se necesita una precisión de apuntado perfecto. Tiene los telescopios que están bien alineados, pero realmente de momento creo que está Javier aquí. Javier lo podría explicar mejor que yo. Aquí la verdad que hay gente, es un prototipo. De momento hay otro funcional en la ITA, ¿verdad? No sé si está aquí Leo. No sé, no está. Bueno, hay otro prototipo, realmente el segundo prototipo de Marcot. Pinta bien, lo que nos falta para ir más lejos es financiación. Es muy difícil de conseguir financiación, es decir, nos pide demostrar que funcione, pero para que funcione necesitamos dinero. Entonces, un poco la serpiente que se muerde la cola. Pero si funciona, ojalá sea el futuro de la astronomía, por lo menos en el suelo. Tener el telescopio mucho más grande, modular, es decir, que se puede multiplicar eso, por ejemplo, podemos poner 4, 5, 6, 10 y ir aumentando poco a poco la capacidad de poder colector, poco a poco, es decir, que se permite ahorrar un coste e ir poco a poco, en lugar de construir todo de golpe, ir poco a poco. Ojalá funcione. A ver, ahí arriba alguien había pedido. Buenas noches. El año pasado se hizo el comentario de que la luz del centro comercial estorbaba a cada gato. ¿Sigue teniendo problema? Hombre, no sé exactamente de qué centro comercial, la luz en general molesta, ¿vale? Es decir, que aquí, pues claro, tenemos esta ventaja de estar cerca de Almería, pero también una desventaja. Y con la difusión enorme que tienen, bueno, los cambios a alumbrado público con LED, un problema grave. Realmente eso es un patrimonio que tenemos que cuidar, no, que cuidar todo, un patrimonio de la humanidad, como digo siempre. Muchos de nuestros niños ya no pueden ver el cielo estrellado. Es una pena, realmente es una pena, sobre todo porque tenemos un telescopio, el observatorio más grande de Europa, aquí a 40 kilómetros. Entonces aquí habría que... Se hizo una ley que se tumbó ya en el 2010. Una pena porque creo que la ley era muy buena y además tenía en cuenta el color de la luz. Y en particular lo que molesta ahora mismo son las LED baratas que se compra para alumbrar porque son LED muy blancas. Y cuanto más blanca, más azul la luz, más va lejos por difusión. Se supone que el LED va hacia abajo, ¿no? Eso ayuda bastante, pero lo que molesta es que la luz sea más azul. Es decir, que cuanto más azul se va difundiendo, como el cuadrado del cuadrado. Por la ley de Rayleigh, la difusión es una R potencia 4. Entonces, lo ideal sería la LED claramente, porque es más económico, pero una LED más rojo. Realmente, la gente, bueno, puede aparecer la LED en general. Yo creo que puede ser una suerte realmente, si eso se va asociando a sensores de movimiento. Es decir, que por ejemplo, todos pasamos el confinamiento, ¿vale? Y el único tipo de contaminación que no bajó durante el confinamiento fue la contaminación lumínica. Absurdo, ¿no? ¿Para qué iluminar toda la calle cuando no hay nadie paseando? Cuando se podía poner sensores de movimiento. Sería tan sencillo como eso. Entonces, posiblemente, si eso se calcula bien, yo creo que la LED puede ser una suerte. Si se apaga y se enciende cuando haga falta. En dos palabras, ¿qué diferencia hay entre un pulsar, un cuásar y un agujero negro? Bueno, dos palabras, va a ser complicado. Vale, pulsar realmente está relacionado con estrella, con un campo magnético muy fuerte. Es como un faro, es decir, que cuando pulsa el faro, de su campo magnético no pasa por la Tierra, lo detectamos.
Los cuásares y los agujeros negros son cosas que normalmente están en el centro de la galaxia. Lo habéis visto, habéis tenido una charla, dos charlas creo impresionantes con los dos especialistas mundiales. El agujero negro, nosotros realmente en óptica es algo que es difícil, casi imposible detectar de manera directa. Por eso se usa longitud de onda más grande como la radio o el milimétrico. Nosotros en alto no podemos resolver ningún agujero negro, ¿vale? Estamos limitados por el poder de resolución de nuestro telescopio. Pero podemos detectarlo con otro método, como he dicho, por ejemplo, el método de reverberation mapping, es decir, estudiar un poco el tiempo de rebote de la luz para estimar, por ejemplo, que esta zona alrededor del agujero negro está a unos 10 o 12 días luz, ¿vale? No podemos resolverlo, pero podemos conocer su dimensión por este tiempo de rebote, lo que está haciendo los astrónomos chinos. A ver si te indica un poco más. Quería dos preguntas. Con el tema de la contaminación lumínica, el observatorio ha estado llevando conversaciones durante mucho tiempo, en décadas anteriores, con personal del observatorio, en negociaciones con el Ayuntamiento de Almería y con la Consejería. ¿Se va a seguir planteando, porque hay un reglamento que está ahí parado por la Consejería que no se termina de aprobar? ¿Se va a presionar por parte del observatorio en este sentido? Y por otro lado, el Marcot, ¿qué diferencia tiene real con el prototipo que también, bueno, que ya en La Palma no es tanto prototipo, está en un proyecto? ¿Qué diferencia tiene este telescopio con el que se está haciendo en La Palma? Sobre este prototipo, se trata de un tipo Oculus, como hace la gente de la Universidad de Florida, ¿no? Es igualito que este, así con varios tubos, y entonces quisiera saber cuál es la diferencia, porque... Pues buena pregunta, porque no estaba al tanto de... Pues de en La Palma, vamos, no vale. Sé si Javier, Javier... Javier, ¿tú sabes eso? Un proyecto de tipo Oculus, ¿no? Como la Universidad sí, de Florida. Bueno, no sé si como la de Florida, pero es... yo he visto fotos de La Palma, en el que hay telescopios montados con multitubos. No sé si John también... ¿Sabe algo de eso? La verdad que no me suena. No hay diferencia fundamental. Son principios similares, es simplemente es bueno que más de un observatorio está desarrollando este tipo de sistemas. Así, no hay nada más que decir. Son, no, porque los principios son iguales. Ah, vale. No, como están diciendo que era pionero, sí. Pues era un poco por saber si no. La diferencia tenía un y otro. No. Diferencia fundamental no hay. No, seguimos con la competencia canaria, veo que ya... y lo de la contaminación creo que claramente es un problema que hay que hablar directamente con el ayuntamiento, que creo que ha mostrado buena disposición, pero creo que tiene que venir de más alto, a nivel regional, sino nacional. Realmente es un problema, ¿vale? Simplemente, no solo para el astrónomo, creo que puede ser un problema pues para muchos animales, muchos insectos, y también puede ser un problema de salud pública. Hay muchos estudios que demuestran que no es bueno, ¿vale? Yo realmente como guiri aluciné un poco en España cuando vine aquí. Y dije, por Dios, ¿pero por qué esta gente pone tanta luz en la calle? Así que en cualquier pueblo de España se puede leer la letra pequeña en el contrato de telefonía móvil a las 4 de la madrugada. ¿Para qué? Realmente, es decir, que por ejemplo en Alemania, en Múnich, es curioso, pero en Garching se ve la Vía Láctea. No se ilumina tanto, que yo sepa no le va peor a la alemana en términos de economía o de delincuencia. Yo creo que es un poco la cultura de la luz que habría que cambiar. Creo que la gente se tiene que dar cuenta de que no hace falta iluminar cada vez más para estar más seguro. No, realmente yo creo que hay una conciencia ecológica algo a nivel global. Está muy bien hablar con los ayuntamientos de la zona porque realmente son los que estamos en contacto directo, pero creo que tiene que venir a un nivel regional o más bien nacional. ¿Vale? Hay cosas, por ejemplo, en Francia que empiezan a hacerse. Hasta en París ahora apagan los escaparates por la noche. ¿Vale? Que me parece muy bien, porque a las 3 de la madrugada para irse a ver la tienda de Dior iluminada tampoco tiene mucho sentido. ¿No? Aquí. Buenas noches. Sé que no tiene radiotelescopio, pero quería saber si tienen en proyecto ponerlo o por qué no lo ponen. No, realmente en radioastronomía no tenemos proyecto. Aquí
en Granada, en el Irán, tienen un telescopio submilimétrico que es muy bueno, que están renovando de hecho, pero que Cala Alto nunca ha sido un sitio de astronomía radio, ha sido un sitio de astronomía óptica. ¿Vale? Entonces, que yo sepa, no conozco proyecto de radiotelescopio en Cala Alto. Habría sitio, la verdad que habría sitio, pero tampoco a lo mejor no hace falta. ¿Vale? Se podría poner en otro sitio un poco más alejado de la ciudad para que no haya interferencia, para que cuando uno use ese teléfono móvil no detecte la señal. Realmente no, en Cala Alto, por lo que yo sé, ¿no? Santos, ¿te suena? Nadie nunca ha propuesto un radiotelescopio. Somos óptico puro y duro, con una especialización también en infrarrojo cercano, que creo que ha sido Cala Alto uno de los pioneros en Europa en eso. Perdona que pregunto eso porque no es muy interesante para la gente, pero ¿cuál es la resolución espectral de Tarsis? Tarsis va a ser bastante bajito, del orden de 1000. ¿Vale? Estamos justo revisando el diseño conceptual ahora mismo. La idea realmente es un instrumento pensado para extragaláctico. ¿Vale? Entonces la idea es tener un espectrógrafo de muy alta resolución como Cármenes, estamos hablando de 80-90 mil, y otro para galaxias como Tarsis, de unos 1000. Entonces bastante bajito, pero es para compensar. Ya sabéis que en astronomía hay dos grandes grupos, los estelares y los extragalácticos. Pues ya ahora que con Cármenes hemos sido muy buenos con los estelares, tenemos que ofrecer algo un poco al extragaláctico. Y creo que son dos instrumentos bastante complementarios. No veo humanos. Voy a hacer yo una pregunta. El otro día al director del Instituto de Max Planck, señor Reinhard Genzel, que estuvo aquí inaugurando las jornadas, Mabel le sacó una entrevista y le una de las preguntas que preguntó por qué Alemania había dejado, vamos, el Instituto de Max Planck Cala Alto, ¿no? Y bueno, y dio una respuesta que yo me he creído porque si la dice él será cierta. Pero en tu opinión, ¿por qué se marcharon los alemanes? Hombre, yo creo que realmente eso ha sido, hay que decir, un poco una colonia alemana durante décadas. Y ya tocaba, digamos, que España tenga un poquitín más de participación. Ya en el 2005 creo que era un acuerdo muy bueno, que sea realmente hispano-alemán, 50-50%. La razón de profundo, pues la excusa del dinero, yo creo que sí, siempre es bueno. Pero realmente los alemanes se han metido, por ejemplo, en otro proyecto, el LBT, que es un doble telescopio de 8 metros en Arizona, y no sé si le ha ido también la aventura. Es decir, que creo que es una pena, porque se han perdido un observatorio cerca de su casa, donde se hacía buena ciencia y no le salía muy caro. Creo que podía haber seguido unos años más, pero a lo mejor es la tendencia general, es decir, que es muy complicado mantener eso, un observatorio nacional realmente fuera de tu país. Entonces yo creo que han perdido algo. Seguimos de todas maneras colaborando de manera muy estrecha con ellos, a través de Cármenes, por ejemplo. Es decir, que los alemanes todavía tienen mucho interés en Cala Alto, pero no como co-dueño, más bien como usuario de lo más experimentado. Una cosita. También Genzel dijo que una de las cosas era que se había saltado de los años 90 rápidamente, desde los 3,5 hasta los 8 metros. Entonces, el director David Barrado tuvo un proyecto de 8 metros, el EXA. ¿Hay algún momento que se pudiera plantear desde la nueva dirección recuperar ese proyecto y poner el observatorio quizás en esa línea, en esa división? Sí, realmente EXA era un proyecto de 6,5 metros, ¿vale? Era un poco más pequeño, pero por supuesto está bien pensado. La idea era reusar un blank del espejo de 6,5 metros. El problema es que este proyecto se hizo justo cuando empezó la crisis aquí. Entonces era el peor momento para proponer un proyecto que salía muy caro. La idea detrás era hacer un seguimiento particular del satélite Gaia. Yo creo que ahora mismo habría que hacer otra ciencia porque llegamos muy tarde y ya Gaia se ha publicado. Por supuesto, creo que el futuro de Cala Alto, podemos renovar los instrumentos, pero nuestros telescopios se están quedando pequeños. Con la gran ventaja que podemos ofrecer muchas noches de observación, cosa que no pueden hacer los telescopios más grandes. Pero hay que complementarlo con un telescopio más grande. A lo mejor Marcot es una solución barata para eso. Pero realmente, como lo he dicho y lo repito siempre, Cala Alto es un sitio muy grande. Aquí se puede instalar lo más grande. La gente viene, puede probar, puede poner el prototipo, le sale todo más barato porque estamos dentro del continente europeo.
Así que ojalá haya más demanda, tal vez un nuevo prototipo de telescopio. Hola, buenas noches. Lo primero, felicitarle porque para mí, que soy totalmente profano en la materia, he venido porque unos amigos me han invitado, me ha parecido una conferencia espectacular. O sea, me tiene usted fichado para lo que quiera. Eso como primer punto. Luego, vuelvo a insistir, como profano totalmente, ha dicho usted un par de cosas que a mí yo no las termino de entender. Han dicho que miden el rebote de la luz en un momento determinado de su conferencia, y yo me he quedado con esa, digo, no sé cómo se come o cómo se explica algo para alguien que, ya le digo, que es profano. Y segundo, si hay varios centros de investigación en Canarias, por lo que he oído, de Calaralto, en Sierra Nevada, no piensan, y esto es muy utópico, el concentrar esfuerzos en vez de dispersar esfuerzos para conseguir objetivos mayores y a más largo plazo, digo yo. Ojalá, ojalá. Hombre, cada uno aquí intenta también sacar un poco pecho, ¿vale? Canarias por un lado, Canarias por otro. Realmente sí, para grandes, muy grandes proyectos, como puede ser el telescopio europeo de la ESO, se junta esfuerzos. La ESO es una gran organización que junta a todos los países europeos, más uno a otro, Australia, cosas así, y está montando ahora mismo un telescopio de 39 metros de diámetro en Chile. Algo bestial, absolutamente bestial, y para eso, por supuesto, hay que unir esfuerzos. Para el telescopio pequeño, realmente no sale tan caro, realmente. El presupuesto de cada dato son 3 millones al año, es decir, que necesita 1,5 millones y la Junta 1,5 millones. El precio de 5 metros de autovía. No es nada, realmente no es nada. Entonces, creo que es muy bueno que existen grandes proyectos como el James Webb, por supuesto, el ELT, que es un proyecto que necesita muchísimo dinero, unir fuerza para hacer descubrimiento puntero. Pero también es bueno que haya observatorios más pequeñitos que hagan ciencia a lo mejor a más largo plazo para proyectos que necesitan eso, de muchas noches de observación que no se podía obtener en un telescopio de 40 metros. Pero, por supuesto, lo suyo, por ejemplo, con nuestro instituto de cabeza del IAA, pues trabajamos de manera muy estrecha en colaboración, en todo nuestro interés y su interés. Y sobre lo del rebote de la luz, pues simplemente usa el hecho que la velocidad de la luz no es infinita, ¿vale? Son 300.000 km por segundo. Entonces, ¿qué pasa? La luna la vemos tal y como estaba hace un segundo y pico. El sol tal y como estaba hace 8 minutos. Entonces, cuando vemos que entre el agujero negro con su disco de acreción que emite una luz continua, hay una variación, ¿vale?, en esta luz continua, y al mismo tiempo miramos la variación de la luz en otra zona y vemos que, por ejemplo, hay un retraso de 10 días, es decir, que esta ola en el continuo del agujero negro la detectamos en la zona de emisión ancha 10 días después. Quiere decir que esta zona de emisión ancha está unos 10 días luz del agujero negro. Entonces, no podemos resolver espacialmente este objeto, pero sí lo podemos resolver temporalmente. Y eso porque la velocidad de la luz es finita. ¿A qué distancia está el exoplaneta que habéis descubierto más distante? Más distante, buena pregunta. Yo creo que con Carmenet nos vamos mucho más allá de unos 50 años luz, tal vez un poquitín más. No te podría decir el valor exacto. Realmente hay que ver que con Carmenet nos enfocamos a la estrella enana roja, que son las más débiles intrínsecamente en el universo, las más numerosas, pero son las más débiles. Entonces eso se limita, pues aquí de nuevo, por el tamaño del telescopio. No podemos observar estrellas con Carmenet más débiles que la magnitud 12, más o menos. ¿Vale? Entonces estamos hablando realmente de nuestro vecindario solar. No podemos detectar exoplanetas a miles de años luz con Carmenet. Eso es imposible. Pero creo que hay que empezar por saber lo que tenemos en nuestro entorno. Si tenemos bien caracterizado en una esfera, por ejemplo, de 50 años luz, el porcentaje de planetas, su tipo, ya podemos extrapolar todo eso a los entornos más lejanos. Y realmente lo fascinante en la detección de exoplanetas es que nos encontramos con un tipo de planeta que no existe en el sistema solar. Es decir, planeta de tipo Júpiter, que esté muy, muy pegado a su estrella, mucho más que Mercurio al Sol, y resulta entonces que tiene una temperatura bestial. Tenemos también muchos planetas de tipo supertierra, es decir, cosa que pesa entre 2 y 10 veces la masa de la Tierra, que no existe en el sistema solar.
una zona, por ejemplo, entre Neptuno y Saturno, es decir, que tenemos todo un bestiario de exoplanetas que no existen en el sistema solar, y eso creo que demuestra toda la diversidad que hay en el universo más allá de nuestro propio Sol. Sí, yo quería hacer una pregunta, bueno, dos preguntas, una de los que saben poco y otra de los comentarios que están haciendo ahora de inversiones. Ahora también está saliendo naves espaciales, bueno, están mandando al espacio telescopios. Entonces, ¿eso influye de alguna manera a que haya menos inversión en las instalaciones que hay ahora mismo aquí en Tierra? Y luego la pregunta del que no sabe es que he observado ahí cuando hay un exoplaneta, estaba comentando que se veía debido al movimiento que había de la estrella o alrededor del que giraba, era como si sabía que había un exoplaneta. Pero si hay tres exoplanetas, ¿cómo se sabe que hay tres y no uno o cuatro? Eso es mucho más complejo, hay que hacer un poco de mecánica celeste, pero realmente se puede hacer. No quiero decir que no se despista uno, que ellos saben que hay uno solo y no tres. Exacto, y para eso básicamente lo que hay que obtener es más datos. Se ve que la estrella está bamboleando, pero de una manera que no es tan periódica, es decir, que hay variaciones. Eso, haciendo modelización, sabemos hacerlo. Es decir, que hay gente muy buena para modelizar sistemas planetarios múltiples. Por ejemplo, el sistema TRAPPIST, ¿vale? Que son 6 o 7 planetas de tipo terrestre. Es bestial, porque es muy complejo para calcular todo eso. Pero ya conocemos la distancia de cada una, la órbita de cada una, su inclinación. Todo eso con mucha mecánica celeste y con muchos datos de observación, y por eso es bueno tener telescopios como cada alto que puede dedicar cientos de noches de observación, pues podemos recuperarlo. Y de hecho hay muchos sistemas multiplanetarios, eso también es algo que no nos esperábamos. Eso es algo que realmente sorprende, la diversidad de planetas. Y sobre su pregunta sobre los proyectos espaciales, creo que realmente no hay competición directa. Incluso hay una sinergia. Es decir que, por ejemplo, con el James Webb no es posible observar realmente, nadie va a obtener 208 observaciones en el James Webb, seguro. El mejor premio Nobel del mundo no lo va a tener, ni Einstein, porque hay tanta competición que es muy complicado. Entonces, como no pueden seguir, por ejemplo, un ejemplo reciente, vamos a hacer un seguimiento de un tránsito que se va a observar con el telescopio espacial, ¿vale? Con el James Webb se va a detectar un tránsito de exoplaneta GJ1214. Pero nosotros lo que vamos a hacer es un monitoreo antes y después, durante un mes y medio, para detectar si hay variación en esta estrella, que a veces es muy difícil, se puede confundir a veces la presencia de un exoplaneta con la simple variabilidad de la estrella. Todas las estrellas son variables, a veces tienen manchas solares, erupciones, como hemos visto hace poco, y eso es muy difícil diferenciarlo de un planeta transitorio. Y para eso hace falta decenas y decenas de observaciones. Y lo que vamos a hacer con CarmenET es cada 3 días vamos a tomar un espectro de esta estrella, la misma que se va a observar con el James Webb. Y la combinación de los datos va a permitir hacer buena ciencia. Entonces realmente no creo que se quite mucho dinero porque se hace otro telescopio. Hay cosas que solo se pueden hacer en el espacio, ¿vale? Pero estamos hablando de otro tipo de presupuesto. Otro tipo de presupuesto. Pero realmente hay una sinergia. Y creo que una gran ventaja de Nobel de cada alto es que podemos apoyar, podemos servir a la vez de buscador de los mejores dianas que después se van a apuntar con el James Webb, y hacer un seguimiento después, durante años, de esta estrella. Porque el James Webb ha detectado algo, pero necesita decenas y decenas de observación para confirmarlo. Y ahí cada alto tiene un rol, y de hecho tenemos mucho apoyo en las misiones espaciales, no solo con el James Webb. Hay como 3 o 4 mínimo personas que quieren, pero se ha hecho ya un poco tarde, estamos abusando. No, ya vamos a parar, porque si dejamos a uno tengo que dejar a 3 o 4 que me han pedido ya insistentemente. No sabéis lo mal que me sabe tener que parar, pero es que hay que parar porque nos hemos pasado ya de tiempo y la gente se tiene que ir a sus casas a comer y a ver a su familia, a los trabajadores, etc., ¿no? Bueno, pues agradeceros que hayáis estado aquí, animaros a que vengáis mañana a ver la conferencia del profesor John Beckman, que hablará de discos de acreción y que además, bueno, como sabéis la mayoría, John Beckman es el padre, la madre y muchas más cosas de estas jornadas. Quiero decir que es bueno, inestimable lo que hace por las jornadas de Almería, para que tengan el nivel que tienen.
Entonces, pues nada, mi agradecimiento a Ion como siempre. Y nada más, gracias Gilles por tu magnífica conferencia y a vosotros también. Hasta mañana. Muchas gracias.